Fernando Bonilla, y esto es Tres y Fuera. Marcelo Ebrard se destapó, y no porque haya estado comiendo mucha fibra. Tras una pregunta en la mañanera, el canciller confirmó su intención de participar en el proceso electoral de 2024 en busca de la presidencia. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto por el canciller y por cualquier persona que quiera buscar la candidatura presidencial. Y es que, damas y caballeros, la danza de la sucesión ha comenzado. Y Morena tiene al menos estas dos posibles candidaturas sólidas, mientras que la oposición va a tener que rascarle mucho a su costal si pretende competir. ¿Pero por qué no hablan de mí? Ya subí 7 videos conviviendo con unos pobres. ¿Qué más quieren? Esto me da muchísimo coraje. La pandemia de COVID-19 ha causado muertes y estragos por todo el mundo, pero también ha traído cosas buenas para la humanidad. La velocidad con que se ha logrado desarrollar vacunas representa un hito para la historia de la ciencia, y particularmente el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero podría en un futuro cercano servir para obtener vacunas en contra de la influenza, el VIH, el cáncer y muchas otras enfermedades. Por supuesto, los expertos ya analizan el principal reto: que estas hipotéticas vacunas reciban el visto bueno de Pati Navidad. ¡No! ¡Nos van a querer inyectar juguito de rodilla con microchips para así convencernos de irnos a vivir a otro planeta! ¡Ah! Investigadores japoneses descubrieron que una especie de alga de agua dulce llamada Pledorina starry tiene 3 sexos diferentes: masculino, femenino y un tercero al que denominaron bisexual. Además, todos ellos pueden reproducirse en parejas entre sí. Muchas plantas y algunos invertebrados tienen 3 sexos debido a una expresión genética normal, pero esta es la primera vez que se identifica una especie de alga u hongo con esta peculiaridad sexual. Por su parte, la senadora Lili Téllez ha promovido un juicio político en contra de estas algas por ir en contra de la palabra de Dios. ¡No es natural! ¡Esas algas quieren destruir a las familias! ¿Están con el Señor o están con Satanás? ¡Así no, López! Yo soy Fernando Bonilla, y esto fue Tres y Fuera.